Sama es un proyecto que busca llevar las bondades de la música y del sonido a espacios donde consideramos que hacen mucha falta. Siempre me gustó vincularme con la música desde un lugar muy curioso hacia sus cualidades curativas, espirituales y rituales. De ahí surge Sama también, de ese deseo de poner la música al servicio de procesos internos muy, muy fuertes, contundentes, como puede ser el acercamiento con la muerte o con una enfermedad, que creo es lo que hacían nuestros ancestros cuando teníamos este tipo de vivencias. Y bueno, fue un viaje. O sea, creo que la palabra que me vino enseguida y lo fui como transitando fue un viaje. Al principio un poco temerosa, pero nada, creo que me dejé llevar. De hecho, me vinieron imágenes desde mi infancia de entrada, o sea, jugando. Con primos, con mis hermanos, en el campo, con el viento. O sea, fue como muy, wow. Porque fue como eso, como mi película. Una persona que está en una crisis de edad y en una enfermedad, tiene muy poca posibilidad de conectarse con el mundo de afuera. O sea, en general son personas por ahí que no se pueden mover, no tienen movilidad propia, son personas dependientes absolutamente. Y el hecho de que haya un otro que la está mirando, que la está acompañando, que le está sonriendo, que tiene una actitud amorosa con ella, es fundamental. Vamos viendo con el tiempo que al principio de la estadía, bueno, somos músicos y llevamos la música y después hasta podemos leer algo, hasta podemos escuchar un montón, porque a veces las personas necesitan ser escuchadas, entonces excede un poco lo que es la música, pero bueno, claramente la música es el centro y bueno, y también ir pensando qué instrumentos, cómo ampliar, porque parte del espíritu de Sama es como no la música desde un lugar del entretenimiento que podría funcionar, sino realmente encontrar cómo distintos instrumentos de distintas culturas tienen cualidades que evocan y que pueden ser lo que destrabe o lo que ayude a diferentes personas a acompañar un momento. De repente un instrumento que tiene que ver con esa cultura trae una conexión muy importante, entonces también es estar eligiendo junto con María, bueno, qué instrumento llevamos, quién es la persona, qué instrumento conseguimos de repente, porque a veces es eso, ¿no? Realmente estar armando es algo muy, muy dedicado, como que el trabajo desde lo musical. Lo más fuerte es que de golpe con los primeros sonidos de la guitarra, mi cuerpo se convirtió como en el agujero de la guitarra. Y las cuerdas sonaban ahí. Y después con los cuencos, es como que sonaba ahí todo, como en ese vacío, como en ese agujero. Me caían las lágrimas, pero no sentía como un sufrimiento, sino como una emoción. Todavía me emociono. Este trabajo con la música, el sonido, los aromas, ayuda muchísimo a olvidarse del entorno exterior y a conectarse con el interior. Entonces puede servir muchísimo a una persona que está atravesando una crisis de salud, una crisis de una enfermedad mental, una crisis por una pérdida o por soledad, a concentrarse en el interior de uno mismo y a tener una cuota de paz que sane.
que hoy en día, en el mundo que vivimos, la gente que toma medicaciones, los ruidos de la ciudad, hacen que uno no esté en un nivel de relajación. Y la música ayuda muchísimo para llegar a ese punto de relajación, y el trabajo de Alejo con los cuencos y con los instrumentos de cuerda me parece maravilloso y de mucha ayuda. Yo creo que la música y el sonido es una gran herramienta para personas que están atravesando la última etapa de su vida o una enfermedad, porque creo que la enfermedad o nuestro cuerpo no es meramente algo físico. Creo que la música, como algo que te conecta con todo tu mundo interno y emocional, te permite procesar cosas que quizá han estado ahí como guardadas, anudadas. Muchas veces también tengo que decir que nos podemos encontrar con resistencias del otro lado, porque creo que nuestra propuesta es el tipo de música que hacemos tiene una intención de como conectarse con el mundo interno del otro, ¿no? Ser como un canal al mundo emocional. Entonces a veces es común también que hayan resistencias, y también pasa que a veces esas resistencias se ablandan, y es realmente muy maravilloso y conmovedor como ser testigo de eso. Creo que sabemos muy poco de la vida. Y en realidad somos vibración, somos energía. Me parece que ayuda un montón. También para salir de la cabeza, para dejarnos atravesar por cosas que no entendemos. Me parece que también el misterio es maravilloso. Sobre todo porque me parece que como en lugares o en momentos muy extremos, está bueno como abandonar la cabeza, porque lo único que te lleva es el sufrimiento, y me parece que ahí es como un gran alivio. Lo que nos motiva para continuar con el proyecto es, en un principio, todas las vivencias que tuvimos, todas las transformaciones que vimos y lo emocionante de lo que pasa con la música y el sonido de estos espacios, y el deseo de que eso se expanda y pueda llegar a distintos lugares, a distintos países, de forma gratuita, como está haciendo ahora, y que realmente cualquier persona que necesite y que esté atravesando un momento difícil o en donde la música pueda colaborar, haya alguien ahí para acercarlo y compartir. Lo primero que sentí fue como un abrazo de amor todo el tiempo, como si la música, el sonido, el canto me estuviera abrazando. Y bueno, yo lo único que siento es que quiero más. La música al servicio de la comunidad, como que realmente la música tiene un rol más allá del entretenernos. En culturas muy antiguas estaba muy presente el rol de la música en la sociedad, en distintos momentos de la vida, y es como recuperar un poco ese aspecto ritual de la música y llevarlo a un lugar que nos parece que merece estar, que esos lugares
tengan vínculo con la música y que la música sea parte activa de la vida en distintas etapas. También sentí la sensación de que cuando una persona está en un estado ya terminal, es una forma de poder, como se dice, llevar el alma a un estado de mayor relajación, poder hacer esto como un rito de trance, de despedida, cuando una persona ya está pasando a otro estado y ya no tiene una sobrevida, que la música lo acompañe en ese momento final con mucha paz a través de lo que el sonido y la música y el canto puede acompañarlo en ese momento. Todo, como quien dice, era un clima que era, se llevaba uno una gran dosis de paz y tomaba conciencia de lo que le falta acá, ¿no? Claro, cada lugar es como es, pero suerte para aquellos que pueden tomar conciencia y agregar un poco de ese elemento que no, nosotros hemos olvidado, parece. Bueno, a mí me encantaría que Sama se expandiera a otros centros de cuidados paliativos o hospitales y que realmente mucha gente pudiera tener la oportunidad tanto de recibirlo y también de darlo, ¿no? Como de quizá hacer nuevos grupos. Y también siento que sería muy lindo poder tener como una red donde también en esto de los casos de personas que deseen recibir esto en sus casas, ¿no? Y que no sea algo que solamente sea para personas que están en un establecimiento. Entonces me gustaría que hubiera como una red para poder llegar a esas personas. Y si bien en este momento estamos centrados en adultos mayores y en estos espacios, nos gustaría poder ampliar la experiencia a distintas edades, en escuelas, en lugares, plantar la semilla de la conexión con la música y con el cuerpo en otros espacios. Desde los recuerdos lindos, desde lo que le evoca la música, las ganas de moverse, de bailar. Muchas veces vemos esto como algo de que se activa. La música trae como vida.